identificarse con su nombre y el del medio. Please wait for the microphone. ¿Qué tal, Marco? Alfonso Torres, en directo para Real Madrid Televisión. El Real Madrid se ha clasificado para los octavos de final de la Champions en las 21 ediciones que ha participado en esta competición. Vosotros ahora lo tenéis a un paso. ¿Qué tiene que hacer el equipo para estar en octavos de final en esta ocasión también y seguir así defendiendo el título? Gracias. Hola, buenas. Nosotros hemos venido aquí a ganar el partido. Sabemos que los partidos de Champions son de máxima exigencia y bueno, sabemos que con una victoria nos clasificaremos para los octavos de final y bueno, venimos con la intención de ganar y de hacer un buen partido. Ερώτηση, τι πρέπει να κάνει η Real για να μπορέσει να προκριθεί στον επόμενο γύρο, πράγμα που έχει κάνει τα τελευταία 20 τόσα χρόνια. Η απάντηση από τον ποδοσφαιριστή, έχουμε έρθει εδώ πέρα για να κερδίσει. Ξέρουμε ότι τα παιχνίδια του Champions League είναι πάρα πάρα πολύ απαιτητικά και ο σκοπός που έχουμε έρθει εδώ πέρα είναι για να κερδίσουμε, να κάνουμε έναν καλό παιχνίδι και να προχωρήσουμε. Hola, Marco. Ale Rodríguez, Televisión Española. Tú siempre, cuando has hablado, siempre has dicho que tienes mucha paciencia, que sabes que todavía eres joven, que estás en progresión, te defiendes mucho, pero a estas alturas de la temporada y en concreto en partidos importantes, ¿te esperabas estar jugando algo más? Yo, como he dicho, siempre intento trabajar, sigo con la misma ilusión de ser cada vez más importante en este equipo y siempre intentar aprovechar los minutos que me dé el entrenador, sean 15 minutos, sean 5 o sea de titular. Η ερώτηση είναι, αν και είσαι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, πάντα λες ότι έχεις υπομονή, περίμενες ότι σε αυτήν την φάση θα έπαιζες τόσα λεπτά? Η απάντηση του ποδοσφαιριστή είναι ότι εγώ πάντα προσπαθώ να δουλεύω όσο πιο σκληρά γίνεται και προσπαθώ να εκμεταλλεύομαι όλον τον χρόνο που μου δίνει ο προπονητής μου, είτε είναι 5, 15 λεπτά ή περισσότερο. Buenas tardes, Marco. Mario Torrejón para Movistar Plus. Ahondando un poco en lo que decía Alex, quería preguntarte, el otro día, la semana pasada, Morata en la SER nos decía, al final yo quería jugar los partidos importantes y vi que jugaba poco y terminé yéndome. Te pregunto si temes que los minutos que tienes, aunque trabajas para ello, que no sean de la calidad que tú quieres. Yo creo que el caso de Morata es diferente. Era una vuelta a Real Madrid donde él quería ser más importante, pero mi caso es diferente. Yo tengo 21 años, soy joven, como quien dice, aún estoy empezando en esto y bueno, yo como he dicho, intentaré seguir trabajando y bueno, intentaré aprovechar los minutos para que en un futuro pueda tener esos minutos en partidos importantes. Η ερώτηση ήταν, ο Μωράτα είχε δηλώσει ότι λόγω του ότι δεν είχε παίξει τα αρκετά σημαντικά παιχνίδια και αρκετά λεπτά, δεν είχε αρκετά λεπτά συμμετοχής, γι' αυτό στο τέλος και έφυγε. Η απάντηση από τον ποδοσφαιριστή... Aprovechamos el momento traducción al chipriota para recordar que cuando termine la intervención de Marco Asensio será turno para el entrenador Zinedine Zidane y después quedaos con nosotros porque seguimos para ver el entrenamiento. Continúa la rueda de prensa de Marco Asensio. Hola, ¿qué tal, Marco? Javier Herráez de la cadena SER. Quería preguntarte, tu inicio de campeonato fue muy bueno, en los partidos frente al Barcelona, frente al Valencia, empatas el partido también con dos goles, el pasado año hiciste una temporada muy buena, pero hubo una especie de corriente en tu equipo y en la selección de que había que quitarte mochila, piedra de la mochila, que tenías que ir más ligero, ¿no? ¿Es así? ¿O te sentías con un peso en la mochila o yo te veía muy bien, te veía tranquilo y bien en el campo? ¿Hacía falta rebajar esa euforia en torno a tu presencia en el campo? Bueno, lo que digan no es cosa mía. Yo sí que bueno, me gusta tener responsabilidades. Yo me siento muy cómodo pues aportando cosas al equipo y bueno, yo no me sentía con ningún tipo de presión. Es más, o sea, a mí me gusta tener esa presión para poder demostrar todo lo que tengo dentro en el campo. Η ερώτηση ήταν, εάν ένιωθε βάρος κάποια ιδιαίτερη πίεση έτσι όπως είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα με τα παιχνίδια έτσι όπως είχαν εξελιχθεί. Και η απάντηση από τον ποδοσφαιριστή ήταν ότι εμένα μου αρέσει να έχω ευθύνες, να βοηθώ την ομάδα, να κάνω ό,τι μπορώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την πίεση του αντίον, με βοηθάει η πίεση για να παίζω καλύτερα. Hola Marco, por aquí Javier García en directo para realmadrid.com. El Apoel necesita ganar para seguir con opciones de clasificarse. ¿Qué esperas del rival de mañana y qué importancia tiene cerrar ya la clasificación aquí en Chipre?
Sabemos que es un rival complicado, más en su casa. Ellos necesitan ganar para seguir vivos en la competición. Y bueno, nosotros venimos con, como he dicho, con la intención de ganar para cerrar ya el pase a octavos de final. Y bueno, ahora pues con toda la ilusión del mundo para poder estar en el octavos de final. Y ahora te citan, tu apoyo el abrio, gracias. Μάλλον η Ρεάλ αύριο χρειάζεται να κερδίσει οπωσδήποτε για να προχωρήσει. Τι περιμένει από το ΑΠΟΕΛ αύριο ο ποδοσφαιριστής? Γνωρίζουμε ότι το ΑΠΟΕΛ είναι μια δύσκολη αντίπαλος, ιδιαίτερα στην έδρα του. Εμείς πρέπει να κερδίσουμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε αύριο την πρόκριση. Hola Marco, Isabel Forner para Bein Sports. Decías que quieres aprovechar los minutos, tienes paciencia, que Morata quería ser más importante. No sé qué te parece a ti titulares que salen hoy en la prensa como el gran olvidado suplente de lujo. Cuando los lees, ¿qué opinión tienes sobre esos temas? Pues me los tienes que decir porque la verdad es que no leo mucho la prensa. Y ερώτηση ήταν το σχόλιο του ποδοσφαιριστή για ορισμένα. Vamos a dar un dato. Marco Asensio ha jugado 12 partidos en Liga, de los cuales 8 ha sido titular, una asistencia, 4 goles. En Champions ha jugado 3 partidos. Marco Asensio. Diego. ¿Qué tal, Marco? Por aquí Diego Miguel Fernández, de Mediaset. Te quería preguntar por Cristiano Ronaldo, porque vuelve a la competición donde parece que sí que está teniendo suerte de cara al gol. En Liga no le está pasando lo mismo. No sé tú cómo le ves y qué explicación le puedes encontrar a esto. Yo le veo muy bien, como siempre, con muchas ganas. Bueno, en Liga parece que no está teniendo fortuna de cara al gol, pero sabemos que Cristiano siempre vuelve y va a volver a los números que nos tiene acostumbrados. Η ερώτηση ήταν για τη γνώμη του για τον Κριστιανό Ρονάλντο, που τελευταία δεν έχει την ίδια παραγωγικότητα που έχει και μέχρι τώρα. Η απάντηση από τον ποδοσφαιριστή, ο Ρονάλντο είναι αυτός που ξέρουμε, έχει όρεξη, πάντα παίζει και αργά ή γρήγορα θα επιστρέψει στα νούμερα που τον γνωρίζουμε. Vamos a hacer la última pregunta, last question for Marco. Hola Marco, Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Creo que no te has dado cuenta, pero has dicho, aquí estoy yo. Acabas de decir que te gusta la responsabilidad, que te gusta jugar con presión. Te quería preguntar cómo estás tú después del fulgurante arranque de temporada que, te cuento, llenaste muchas portadas, llenaste muchos titulares. Desde el parón de septiembre parece que Asensio no está, al menos apareciendo tanto. No sé si porque no tienes tantos minutos, si porque tú piensas que no estás tan fino como al principio, una cuestión física, no sé. ¿Cómo estás tú y cómo analizas tu principio de temporada? Yo estoy bien, yo sigo con las mismas ganas de siempre. Yo creo que mi inicio de temporada ha sido bueno y bueno, espero que poder seguir aportando los goles que estoy marcando y el buen juego que puedo aportar al equipo. Η ερώτηση είναι, αφού λες ότι σ' αρέσει η ευθύνη, σ' αρέσει να βοηθάς την ομάδα, πώς νιώθεις για τον εαυτό σου μετά από την ιδιαίτερα ταραχώδη ξεκίνημα της σεζόν? Η απάντηση από τον ποδοσφαιριστή είναι, εγώ είμαι μια χαρά, μου αρέσει να δουλεύω, δεν έχω κανένα πρόβλημα και μου αρέσει να βοηθώ την ομάδα με τα τέρματά μου και δεν έχω κανένα πρόβλημα να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Lopilla es plumilla, Marco es cono. Cristalería Chamberí. O mejor.